La fortaleza de Alamut me deja sin palabras. Es como si hubiera salido de los Hikayat que oía de niño. Ahí estás. ¿Listo para empezar? Creo que sí. Olvida todo lo que pasó ayer. Hoy ya no tiene importancia. Vístete y empezaremos. Vamos, Basim, como habías enseñado. Sí, maestra. Calma, Basim. Calma. ¡Salta! ¡Ya! ¡Sí, maestra! He visto suficiente. Repetiremos mañana. ¿Te vas a quedar? Me sentía bien. Te distraes con facilidad. Tu cuerpo me lo dice. El salto de fe es un paso trascendental en tu iniciación. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. Para ejecutarlo con éxito, habrás de centrarte en cuerpo, mente y espíritu. Acepta tus miedos, acállalos, busca el silencio y déjate llevar. Sí, maestra. Volvamos al campamento.
¿Puedo preguntarte una cosa? Puedes. Mientras estaba en el Palacio de Ambar, presencié una reunión entre el califa y 5 enmascarados de la Orden. El califa tenía que proteger el objeto que habían descubierto, pero ignoraba qué planeaban hacer con él. Ni siquiera conocía sus nombres. ¿Cómo puede someterse el hombre más poderoso de Bagdad a unos hombres sin rostro? La Orden tiene bajo su yugo a líderes así y a sus imperios desde hace siglos, convenciéndolos de su verdad, de que arbitran por derecho natural el mundo. El califa no era más que su títere, del mismo modo que lo será quien quiera que lo suceda. Todo el califato está bajo su influencia. ¡No te alejes! Basim, habla con Fulaz para ver si necesita ayuda. Seguiremos con el entrenamiento después. Sí, maestra. ¿Has visto al mentor Raihan en el campamento? Se está preparando para recibir al emisario Tahiri, maestra. Gracias. Buenos días, David. Hola, Basim. ¿Qué te ocurre? A decir verdad, estoy frustrado. La Orden se ha hecho más fuerte en Bagdad desde que murió el califa. Y estamos aislados en esta montaña. Seguro que el mentor Raihan sabe lo que hace. Quizá debería tener más fe. ¿Has visto a Fulad? Estará en su puesto, como siempre. Bueno, debo volver al trabajo. Arak Alajikan. Puede que volvamos a hablar de esto. ¿Cómo? Ah, ¿qué es esto de la esquina? Este pequeño diseño. Eso es mi firma. Para que sepas que lo he creado yo y no Al-Hassan o, peor aún, Abu Jafar. Es broma, ya sabes. Wadan. Ah, Basim. ¿Cómo estás? Sí, Enkidu, ya viene la comida. Es inteligente y supuestamente inteligencia rima con paciencia. Me recuerda a alguien. ¿Has estado hablando con la maestra Roshan? Ten paciencia, sé amable con tu progreso. Me lo tomaré muy en serio. Roshan me dijo que viniera a verte. Ah, sí. Rebeca necesita tiras de cuero. ¿Se las puedes llevar del almacén? Lo haré, Fulad. Arak Alajikan.
Rebeca necesita tiras de cuero del almacén. Tengo que encontrarlas y llevárselas. No, eso no es. No es fácil encontrar cosas aquí. Eso no es una tira de cuero. Estas fuerzas del califato empiezan a presionarnos. ¿Qué fuerzas? ¿Te refieres a la orden, Naban? Solo puedo hablar de lo que conozco, ya Sadiki. El califa quiere destruir a los rebeldes. Si insistes en ayudarlos... No podemos garantizarte protección frente a la reacción del califato. Los rebeldes nos traen información de Bagdad. Sin ellos, estamos ciegos. En cualquier caso, el gobernador Mohamed está más que dispuesto a mostrar que puede acabar con esta rebelión rápidamente. No lo dudo. He venido a advertirte. La situación en Bagdad es acuciante. Tendrás que actuar antes de lo esperado. Lo sé, Aban. De modo que los tairíes que gobiernan estas tierras son lo único que se interpone entre Alamut y un ataque a gran escala. Una paz quebradiza. ¿Cuánto durará? Assalamu alaikum, Basim. Hoy siento el frío en los huesos más que nunca. Cuando trabajaba en los muelles de Samarra, cargaba fardos pesados todo el día. Eso era fácil comparado con esto. Nada. Me acuesto magullado y cansado. Y el frío de la noche no lo mejora. Me levanto igual, con los huesos doloridos. ¿Rebeca? Basim, Basim. ¿Me rodeas por el campamento como un pollo sin cabeza? No, tengo cuero para ti. Espero que te sirva. Parece que has dejado atrás las espadas de madera. Me quejé, pero Roshan insistió. Aquí tienes tu daga. ¿Y tu espada? Un orgullo haber trabajado en ambas. Es una hoja con mucho carácter. No iba a hacer algo que no fuese especial. Estoy en deuda contigo. Hoy no contaba con tener armas nuevas. Salda tu deuda usando estas armas con la orden y haciendo que sientan su filo. ¿Roshan te ha dicho que hoy tenías que entrenar más? Enséñale tu nueva espada. Estoy deseándolo. Thank you.
¿Qué tal el entrenamiento, Yasadiki? Nur me ha enseñado otra forma de agarrar el cuchillo y mi precisión ha mejorado mucho. Si lo lanzas así, volará en el aire grácilmente. ¿Quieres que te recuerde cómo se usa el cuchillo? ¡Ya en la I! ¡Bien hecho! ¡Ah! Me has animado a practicar con más ahínco. Así se hace, Yasadiki. Asalamu alaikum, Yasadiki. Wa alaikum asalam. ¿Te envía Fulaz? Lo cierto es que no. ¿No vienes a ayudarme con estas rocas? Estoy casi seguro de que no. No quiero ser grosero, pero no tengo tiempo para charlar. Necesito solucionar esto. En ese caso te dejo que sigas. Asalamu alaikum, Yasayidi. Wa alaikum asalam. Antes estuve en las montañas. Y quedé fascinado con la fortaleza de Alamut. El mentor Raihan nos dijo que nos inspirásemos en los nidos que hacen las águilas en las cumbres de Alamut. La influencia es palpable. Wadan. Rafaka Kalla. Buen trabajo. Hasta mañana. Basim, es hora de entrenar. Me sorprendió que Rebeca me entregase esto. ¿No es la espada un arma mal vista entre los ocultos? Los ocultos debemos dominar todo tipo de armas. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Cualquiera puede blandir una espada. Otra cosa es cómo usarla. Eso he venido a aprender, maestra. ¿Seguro que estás aquí? Pues sí, eso creo. El cuerpo está aquí, pero también lo están tu mente y tu alma. ¿Es una especie de acertijo? No, es la diferencia entre la vida y la muerte. Asegúrate de rodearme cuando vayas a atacar. Jamás le des la espalda a tu adversario. ¿Qué haces?
¿Intentas apuñalarme por la espalda? Primero, enséñame tus ataques rápidos. Bien. Sí. Estoy esperando. Excelente. En algunas ocasiones, debemos utilizar más fuerza en el ataque para causar más daño. Qué verdad. Así que calcula bien. ¡Ahora! ¡Eso es! Te he visto con ganas. ¡Excelente! Ahora la defensa. Puedes desviar los ataques de tu adversario. Tras unos cuantos desvíos, tu adversario quedará aturdido. Intenta desviar mis ataques. Sí. Así se hace. Excelente. Algunos ataques no se pueden desviar, así que tendrás que esquivarlos. ¡Prepárate! ¡Buen trabajo! Así se hace. ¡Bien hecho! Ahora probemos un combate libre, tú y yo. Aplica lo que has aprendido. Eso no me lo esperaba. Bien hecho. Ahora verás. ¿De dónde ha salido eso? Hemos terminado por hoy. ¿Por qué hemos de parar? No aprendo nada por fracasar. El verdadero aprendizaje necesita acción y sosiego. La acción ya está. Ahora busca el sosiego. No te apresures con el entrenamiento y ten paciencia. El fracaso es parte del progreso. Reflexiona sobre esto y vuelve siendo mejor. Así lo haré, maestra. Bien, te veré luego. Pronto Ahmad regresará a la Casa de la Sabiduría. Temo que termine en un nido de víboras. Sé que estás muy unido a tu hermano. No tardaremos en averiguar más detalles. Después actuaremos. Assalamu alaikum, Abu Jafar. Soy Ahmad. Ahmad, te pido disculpas. No te preocupes. Ven a calentarte en la hoguera. Nuestro hermano Ahmad se marcha mañana. A Bagdad, a la Casa de la Sabiduría. ¿La Casa de la Sabiduría? Mi hermano y yo estuvimos años trabajando allí. Aún tengo cosas en las que trabajar. La ciencia no espera por nadie.
Debo cumplir con mi obligación como culto y convertirme en vuestros ojos y oídos cuando esté entre eruditos. Fulaz, cuéntale a Basim la historia de la pluma. Nuestra tradición de la pluma proviene de Egipto. Representan a las plumas de Maat. Las plumas se impregnaron con la sangre de sus enemigos. El señor de la Duat es quien debe juzgar esto. Por eso es importante ser humildes y conocer nuestra posición en el proceso. Somos mensajeros de la justicia, no los jueces finales. ¿Quién me acompaña a vigilar? Iré contigo, Nur. Necesito moverme un poco para entrar en calor esta noche. Muchas gracias. En marcha. ¿Piensas venir, Basim? Deja las historias para otro momento. ¿Te puedo contar una cosa? Sabes que puedes confiar en mí. Pude oír antes al mentor Raihan hablando con un emisario. El mentor Raihan preguntó si nos atacarían por ocuparnos de los rebeldes en Bor. ¿Estamos a salvo en Alamut? No lo sé. Pero siento de quien ataque este nido de águilas. ¿A dónde vas? ¿Cómo va la patrulla? No sucede absolutamente nada en Alamut y me muero de hambre. No hemos llegado al cañón principal. Excelente. Empezaremos por allí. Gracias. Ven, Nur. Sígueme. ¿Tienes ganas de que llegue tu iniciación? Sí. Siento que llevo toda la vida preparándome para esto. La noche antes de mi ceremonia no pegué ojo. Era una mezcla de entusiasmo y miedo, sinceramente. Todos tememos lo desconocido. Pero hay algo mucho mayor aguardando tras la iniciación. ¿Te refieres a la Orden? Son como los monstruos de una fábula. Se esconden en los rincones y en callejones oscuros. Sí, pero la Orden existe de verdad. ¿Qué es lo que quieren? Poder. Buscan controlar Bagdad. Esa es Magya. Magnífico. Pronto también tendrás compañía. Fulad me presentó a un águila llamada Enkidu. Me dijo que teníamos muchas cosas en común. No creo que fuese un cumplido. Está viendo algo. Sígueme. Busca un lugar donde esconderte. ¿Qué sitio es este? Debemos de estar cerca de su campamento. Contamos con el factor sorpresa. Prepárate. Deja de hacer tanto ruido. ¿Quieres que pida refuerzos? Te sigo. Debemos atacar cuanto antes. De acuerdo. Hay que esperar al momento justo. No hagas ruido.
De todas formas, a ti no hay quien te sorprenda. ¡No te mueves! ¡Tienes salvación! ¡Prepárate para morir! ¡Voy! ¡No te rindas! ¡Sigue luchando! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Te encerraré! ¡Eso es, chacal! ¡Eso es! ¡Sin piedad! No se parecen a los blancos de madera, ¿eh? No, no es eso. Esta espada... ¿Pasa algo? Los mercenarios de Bagdad usan estas armas. Hay que avisar a los demás. Mercenarios de Bagdad. ¿Cómo lo sabes? Basim ha reconocido la elaboración de la espada. Yo le creo. Traedlo aquí. ¿Cómo sabes que estos hombres son de Bagdad? Me crié en las calles. He visto esas armas en múltiples ocasiones. Y de cerca. Detrás de todo mercenario, hay un hombre que da las órdenes. Sí, y tenemos que hacer algo para averiguar quién es. Volveremos a Bagdad y pediremos ayuda a Ali ibn Muhammad. Ah, por supuesto, Sahif Asang. Es un insensato desquiciado y peligroso. Es posible, pero también es uno de nuestros aliados en Bagdad. Lo necesitamos a él y a sus hombres. Regresaré a Bagdad. Busca a Ali y averigua si la orden ha enviado a esos hombres. Lo haré. Wafakakala. Wafakakala. Wadan. Arakalajikan.